No! Hola a todos, soy Lega9 Flashingbeard, y hoy volvemos con otro video relacionado a Funvideo TV. Esta vez continuaremos con la tercera parte de la Lost Media de Funvideo TV, aunque sea poca, sorprende bastante XD, en esta ocasión me acompaña Splat, para hablar de los nuevos fragmentos que se encontraron de los vídeos de Funvideo TV así como un video del 2010 que por fin se recuperó. También les quiero aclarar que este video va a ser más corto que los anteriores, por lo poco nuevo que se ha encontrado. Bueno, sin más relleno, comencemos. Bueno, yo empezaré este video hablando de los nuevos fragmentos de los vídeos perdidos de Funvideo TV, gracias a un video encontrado que Lega les hablará más adelante, empezando con el primero, Obama hace un breakdance para nosotros, video animado de baile musical. En la primera parte, Lega les mencionó ese supuesto fragmento del video, que al final resultó ser un video de un canal no relacionado a Funvideo TV. Pues bueno, ahora sí tenemos un fragmento real del video. En este fragmento que podría pertenecer al inicio, podemos ver a un Obama cabezón disfrazado de ángel junto con sus dos clones bailando breakdance. Lucas65 tuvo razón, los clones de Obama son en realidad los mismos personajes del video de Breakdance Party Sorpresa, video musical animado, solo que ahora tienen la cara de Obama con un tatuaje que dice Yes We Can. La verdad, este video es interesante. Yo diría que este video es una contraparte del video anterior. Si en el otro estaban bailando con un demonio, ahora están bailando con un ángel, o sea Obama. Bueno, pasemos con el siguiente fragmento. Siguiendo, otro video al cual también se le encontró un fragmento, es al video de ratones bailando y persiguiendo gatos, música animada, baile y broma, estado parcialmente encontrado. Bueno, qué decir de este video, de cual ya hablamos en la anterior parte. Lo nuevo es su fragmento, en el podemos ver a 6 ratones bailando en una cocina junto con el ratón cyborg con alas doradas y un personaje algo difícil de identificar, podría ser un gato marrón o, como comentó el usuario Pepino de Collector Returns, se podría tratar de un humano dorado, o más bien una estatua dorada con vida. Se los dejo a su especulación. Este clip teorizo que pueda pertenecer al final, como lo de la persecución fue una broma, al final se ponen a bailar XD, bueno, sin ya nada más que decir, pasemos con el siguiente fragmento. Otro video conocido en la comunidad de cual por fin se tiene un fragmento, es del video de Axme del terrorista muerto y sus esqueletos breakdance, clip remix animado divertido, estado parcialmente encontrado. En el clip, que puede ser del inicio, se ve a un clon de Axme tocando la batería y luego aparecen los esqueletos y Axme, para luego probablemente empezar a bailar breakdance. Algo que les quiero aclarar es que esta es la verdadera miniatura del video y no la que mostramos hace un rato, la cual pertenece al banner antiguo de Funvideo TV. Bueno, pasemos con el último fragmento del video. El fragmento que les mostraré a continuación pertenece a un video, del cual no se sabía de su existencia hasta que se encontró el video de cual Lega les hablará más adelante. En este fragmento podemos ver a un hombre en un ambiente algo terrorífico, y de repente se transforma en el personaje de la primera foto de perfil de Funvideo TV, y eso es todo XD. Los usuarios teorizaron tres posibles orígenes de ese fragmento. 1. Es un fragmento de Breakdance Party
sorpresa, porque la imagen que se ve en la televisión es idéntica a la de este fragmento. 2. Es un fragmento de Fiery Techno Trance Visualization, aunque ese lo veo poco probable por el propio título del video. Mini pausa en esta parte. Hablando de Fiery Techno, el usuario ParkXD logró encontrar en un link alternativo en Wayback Machine la miniatura del video ya mencionado, y en ella podemos ver una especie de explosión. Ese efecto me recuerda a los vídeos del canal reciente de Funvideo TV, Digital Video Art. Sin más relleno, continuemos con el video. 3. Es una versión antigua del video de las caras tenebrosas del 2011, puede ser que sí, porque si comparamos los fragmentos de los dos vídeos, son similares en algunas cosas. Si quieren saber más esta última teoría, vean el video de Zombie Youtube Jin el Loco hablando del tema, estará en la descripción si lo quieren ver. Actualización del tema, gracias a un post de Facebook de abril del 2010, se encontró el nombre del video, y se llamaba Caras Tenebrosas y Demonio Danzante. Broma animada divertida y espeluznante, y eso es todo. Bueno, aquí yo termino de hablar en el video, ahora Alga les hablará del tema principal de este video, continúa Alga. Como acaban de ver, el santo grial de la Lost Media de Funvideo TV ha sido encontrado y estoy hablando del video de Copa Mundial 2010, banderas ondeando y balones de fútbol cantando, clip animado, estado, encontrado después de mucho tiempo. Este video trata de las banderas sacándose los pasos prohibidos, después observa yace un Junskare, y por último la bandera de España y la Copa del Mundial bailando, y eso es todo XD. Este video tiene todo lo que hace raro y caracteriza a Funvideo TV, el movimiento gelatinoso de Aitlón, los bailes, los momentos raros y los cambios de cámara. El video fue encontrado por el usuario Corruption Games. El usuario se dio a conocer en los comentarios de los vídeos del tema como ese otro usuario. Al principio no le creyeron por todo lo que ha estado pasando con la búsqueda el año pasado, pero logró lo imposible, subió el video completo sin audio el día lunes 15 de enero. Al día siguiente hizo un video explicando cómo logró recuperar el video junto con el link para verlo con audio. Corruption Games utilizó dos programas. Ruffle, un emulador para reproducir contenido que funcionaba con el extinto Adobe Flash, e Internet Download Manager, un programa que sirve para descargar archivos de Internet, junto con su extensión para navegador. El tutorial se los dejo en la descripción. Corruption Games, te agradecemos por haber encontrado un video perdido por casi 14 años y espero que te vaya bien en YouTube. Bueno, ahora pasemos con algunas teorías entre comillas. Esta sección será algo corta XD, para empezar, en una captura de Angry Birds 3D trailer animado trailer cinematográfico de Angry Birds del 4 de enero del 2011, se podía ver que Funvideo TV tenía 21 vídeos subidos en aquel entonces, y les aclaro que todavía no se subía el vídeo de la granja. Aquí hice una imagen con esos 21 vídeos, pero como ya notaron, hay dos vídeos ausentes, de estos no se ha recuperado absolutamente nada, aunque en un principio se creyó que uno de los vídeos se trataba de un video de Harry Potter, porque este aparece en el banner de a principios del 2011 de Funvideo TV, pero se encontró un post de Facebook que compartía el video de la naranja molesta versus Stone Edge Wizard, clip mágico animado de Stone Edge. En uno de los comentarios decía lo siguiente: oye, mira, es la naranja y Harry Potter don. Con esto se dio a entender que Stone Edge Wizard es en realidad Harry Potter, eso explica su aparición en aquel banner. Bueno, continuemos XD. Como último dato y el más interesante de todos, es que los usuarios HiPhilip y el Luixa encontraron en Facebook un post relacionado con el primer video de Funvideo TV, pero lo interesante es la fecha, que data del 17 de marzo del 2010, pero como dije en la primera parte, el canal de Funvideo TV fue creado el 22 de abril del 2010, y después de investigar un poco, descubrieron que efectivamente, Funvideo TV tuvo otro canal más antiguo y se llamaba Filmquenzlero Artista de Cine XD. Probablemente este canal fue creado a finales del 2007 o a principios del 2008, y ya sé lo que me vas a decir, Rave Azulada. Oye, la 9, ese video puede ser que Funvideo TV lo robó y lo hizo pasar por suyo, porque si no te diste cuenta, había varios canales con el contenido de efectos psicodélicos y ni siquiera tienes prueba de ello. Tendrías la razón, pero yo la tengo, y es lo siguiente. Todo comenzó un día, antes de irme a la escuela, HiPhilip subió el video hablando de Filmquenzler. Después de ver el video que hizo HiPhilip del tema, en los comentarios dejo el link al único
único video archivado de Film Quenzler, y en una captura del 27 de junio del 2010, usé el método de Corruption Games, y afortunadamente me apareció el botón para descargar el video, y después de convertirlo a MP4, finalmente encontré el único video archivado de Film Quenzler y se llama, Visualización Techno Trance MTV Downhill de vista hacia atrás, estado, encontrado, y qué decir del video, este trata de una esfera con efectos psicodélicos, mientras de fondo se ven imágenes de bicicletas y vídeos de bosques, y ahora sí, lo que relaciona este canal con Funvideo TV, es la nariz del final con los textos editados del Adobe After Effects. Lamentablemente el video antes mencionado fue el único archivado, porque Film Quenzler subió 10 vídeos en total, de los cuales solo se saben de 4, y esos son el ya antes mencionado Visualización Techno Trance MTV Downhill de vista hacia atrás, Techno Trance House, Visualización de Techno Trance de película azul, Techno Trance Descenso Montaña Rusa Visualización MTV, y el primer video de Funvideo TV, que en aquel entonces se le conocía como, Visualización Fiery Techno Trance. Vea una calavera Techno cantando en trance. Les agradezco a estos dos usuarios por descubrir este canal, de lo contrario estaría olvidado en el internet por casi 20 años XD, y en cuanto a Film Quenzler, el canal fue eliminado en una fecha desconocida, teorizo que fue porque Funvideo TV veía más rentable continuar con su canal más conocido y el cual recibía millones de visitas, y decidió eliminar todo rastro de la existencia de ese canal, aunque la idea para subir vídeos con efectos psicodélicos con música de fondo, sería reutilizada para lo que es el último canal de Funvideo TV, Digital Video Art. Y bueno, aquí terminamos con el material perdido de Funvideo TV, pasemos con la despedida. Bueno amigos, eso fue todo, lamento si este video fue corto, porque como les dije al inicio, no hubo tantas cosas para hablar en el video, también les aclaro que este será mi último video locuendo de Funvideo TV, porque me voy a retirar de la comunidad por todo lo que ha estado pasando estos días, aunque todavía voy a subir algunas cosas relacionadas a Funvideo TV para no desperdiciarlo XD, y también les agradezco los 2000 suscriptores, y este video fue el especial, pero pronto haré otro video como especial. Bueno, yo soy Lega9 Flashing Beer. Y yo Splat, si te gustó el video, dale like y suscríbete. Y que tengan un feliz febrero, adiós.